logramos. Matamos al gran demonio. Sí, justo. Vamos. Venga. Vámonos. Puto edificio. Ya ves.
Quítate la máscara. Gracias. El hospital está justo ahí. Lo logramos. Por supuesto. ¿Ves ese ascensor de ahí? Sí. Es por donde habríamos salido, sin infectados. Genial, Lev. No les contemos a los demás lo que ha pasado. Que Yara no se preocupe. Eres un buen hermano. ¿Puedo preguntarte algo? Vale. ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría, no debemos arrepentirnos. Lev. Ojalá solo hubiera huido. Yara no estaría metida en esto. Estaría en casa, cuidando de nuestra madre. ¿Vuestra madre necesita cuidados? Es nuestra madre. Nuestro deber. Thank you.
que quieren matarte. Conmigo solo temen que pida una revancha al Backgammon. ¿Qué es eso? Entraré por la puerta. Pillo las cosas y vuelvo. Tú te quedas aquí, ¿vale? Vale. Allá tienen el agua. ¿Un intruso? ¡Soy una lobo! ¡No disparéis! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Abby? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Estás sola? ¡Abrid la puerta! Hola, chicos. Joder, ¿nadáis aquí? El bote se jodió. Necesito unos suministros médicos. Son para Isaac. Todo esto siempre va para Isaac. ¿Qué quiere? No puedo decirlo. Son para fuera de la base. Oh, lo están empaquetando todo para llevárselo. Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas. ¿Nora anda por aquí? Ayer dijo que iba a venir para acá. Se fue con el último transporte, pero volverá. Vale, gracias. ¿De dónde sacan a los reclutas nuevos? Tal vez estén lavando el cerebro de todo intruso que entra en la ciudad. ¿Disparó a Dani? Si tiene suerte, lo encontrarán los Scars. ¡Puto traidor! Hola, gente. ¡Oh! ¡Abby! ¿Sabes lo de Dani? Oí rumores. ¿No los iréis contando? No, claro que no. Bien, que siga así. ¿Por qué coño vas contándole eso? Thank you.
Hola. ¿Aún no está despejado? Sí, poco a poco. ¿Aún hay suministros ahí? ¿Cómo no? Nos quedan un montón de plantas. Oh, mucha suerte. Se moja, es inservible. Yo no he tenido ningún problema. Quizá eres tú. Abby. ¿También te han mandado aquí? Sí, vaya tostón. Necesito suministros médicos. ¿Puedes indicarme dónde? Isaac ha llamado. Quiere que vuelvas a la base. Déjame hablar con Isaac. Hablad en persona. Te vuelves con el siguiente envío. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer. Dame las manos. Joder. ¡Déjame salir, joder! Si sigues, te dislocarás el hombro. ¡Nora! Vaya. No creí que debería llevarle la contraria a Isaac. ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con Manny. Necesito suministros médicos. Porque dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental. Antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel, no tenemos mucho tiempo. Joder. Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados. ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo. ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero... no es un sitio agradable. Estaré bien. Si te pillan, yo no he tenido nada que ver con esto. Desde luego. Vale, venga. Síndrome compartimental. Joder. Sí. Menos mal que sale con una médico. ¿Mel está bien? Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Habló alguien? No. ¿Dónde vais? Vamos a por Abby. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Sí, han ido.
¿Y estás bien? Siempre. Tienes a Manny de los nervios. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará. ¿Qué hará Owen cuando Mary le arreglen? Ha mencionado a Santa Bárbara. Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios, lo siento por mí. Sí. Yo también. Espera. Despejado. Muy bien. En estas plantas están la UCI, traumatología y algunas unidades quirúrgicas. Suena genial. Aún no hemos tocado esta zona por algo. Es la zona cero de toda la ciudad. Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían qué hacer. La cosa se habrá ido de Madrid. Genial. Contenida, sí, he tenido suerte antes. Buena idea. Larga sea tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto, espero. Sí. Vale, cirugía, traumatología, UCI. Vamos allá.
Mierda. No sabían a lo que se enfrentaban.